Mandamos gente, estamos acá en un primer video de Hollow Knight, un juego bastante bonito desarrollado por Sherry. Y bueno, vamos a empezarlo. Es un juego que me gusta bastante, muy bonito, una estética preciosa, todo completamente dibujado a mano, según tengo entendido, y desarrollado por tres personas únicamente. La verdad, un juegazo para las limitaciones que tiene en equipo. Y teniendo en cuenta que por ahí en un tiempo salga Silksong, que es otro juego que sí o sí me voy a comprar, me gustaría empezar con Hollow Knight. Así que bueno. Dicho esto, vamos a comenzar nuestra pequeña aventura en Hollow Nest. Un pequeño reino abandonado por la mano de Dios. Y bueno. Seres superiores, estas palabras son para vosotros. Vuestra enorme fuerza os distingue entre nosotros. Concentraos y realizaréis hazañas con las que otros solos pueden soñar. Reúne alma golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén presionada A para concentrar alma y curar. Perfecto, o sea, sería Tuki y nos curamos. Aunque ahora ya está más fuerte, así que Tuki. Van a ver que el inicio de este juego no se me va a dificultar mucho, pero ya más adelante sí la voy a empezar a pasar muy mal. Porque nunca me he terminado Hollow Knight y es una de las cosas que más bronca me da porque es un juegazo. Sí, creo que justo a la antes de la batalla del jefe final intenté un par de veces incluso y la pasé muy mal y después me desacostumbré a jugar. Y bueno, así que acá vamos a mandarle con toda. Tuki, Tuki. Enivo. ¿Cómo se me complica no tener los dashes y otras cosas que se desbloquean más adelante? Estoy tan acostumbrado. Tuki. Bueno, tenemos dos corazones extra. Dos máscaras extra. Lo voy a decir máscaras, vamos a decirle máscaras. Tengo la. Esa. No, me quedé sin eso. Tenemos para abajo. Y. Acá tenemos. Venimos acá. Y tenemos un poquito extra. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. No ocultéis vuestra auténtica forma en nuestras tierras. Dejad que admiremos vuestra majestuosidad, ya que solo en este reino podrían surgir seres como vosotros. Y encontramos esto. Furia de los Caídos. Equipa este amuleto para activar sus potentes habilidades. Para equipar un amuleto, abre el menú Amuletos descansando en un banco. Bueno, conseguimos nuestro primer amuleto, lo cual está buenísimo. Y volvemos abajo todo. Sí. Voy a cambiar a joystick porque bastante más sencillo. Más intuitivo se me hace. Sí, con B. Recargo. Perfecto. Conseguimos monedas. Geo, creo recordar que se llamaban. Y avanzamos. Este juego es conocido por tener muchas rutas ocultas. Así que bueno, vamos a ir en eso. Seres superiores, estas palabras son solo para vosotros. Más allá de este punto os espera la tierra del rey y creador. Cruzar este umbral y obedecer sus leyes. Sed testigos de la última y única civilización, el Reino Eterno, Hollow Nest. Y llegamos a un salvaje portón, el cual nos vamos a tumbar a patada. Vamos para abajo. Y llegamos.
qué bonito es este juego. Boca Sucia, la ciudad desvaneciente. Qué linda es la música. Saludos, viajero. Me temo que solo quedo yo para darte la bienvenida. Nuestra ciudad ha quedado en silencio, como puedes ver. Los otros residentes han desaparecido. Bajaron por el pozo, uno por uno, a las cavernas inferiores. Antaño hubo un gran reino bajo nuestra ciudad. Cayó en la ruina, pero aún antes atrae a gente de las profundidades. Riqueza, gloria e iluminación. La oscuridad parece prometer todo eso. Seguro que tú también quieres buscar tus sueños ahí abajo. Bueno, pues ten cuidado. Un aire enfermizo llena el lugar. Las criaturas se vuelven locas y los viajeros pierden sus recuerdos. A lo mejor los sueños no son tan buenos después de todo. Frenamos, descansamos. Y vamos a ver lo que es este amuleto, Furia de los Caídos. Encarna la furia y el heroísmo que flotan en quienes están a punto de morir. La fuerza del portador aumentará cuando se encuentre cerca de la muerte. Como no tenemos otro, lo vamos a usar. Ven que perdimos los dos corazones, esos extras que teníamos, y nuestro pequeño viajero retoma su camino. Para todas vuestras necesidades cartográficas, abriremos pronto, Iselda y Cornifer. ¿Qué personaje es Cornifer? Me re gusta el personaje de Cornifer. Antes de bajar, vamos a continuar un poquito. Vamos a ver esta zona. Hay una llave. Una puerta de piedra con una cerradura simple. Bueno, claramente no podemos entrar. Así que vamos a proseguir. Bumba para abajo. Cruces olvidados. Uno de nuestros primeros enemigos, ya con la forma más peculiar. Este bichito, que parece un bichito bolita. Para los que no se dieron cuenta, claramente todo esto está muy inspirado en lo que vienen siendo los insectos. Bueno. Vamos a proseguir por el lado izquierdo ahora. Unas mosquitas. Vamos para acá. Ten en cuenta que no me acuerdo casi nada del juego. Un gusanito llorando. Este gusanito lo que hay que hacer es encontrar a su familia. Y bueno, a medida que la vayamos recuperando, nos va a ir dando algunos tesoros. Esa. Y nos curamos. Todos estos caminitos que tiene el juego se me hacen tan lindos. Primero vamos a explorar toda esta sala y después recién vamos a bajar. Casi. Nada, vamos a bajar derecho. Ah, hola. ¿Has venido a explorar estas preciosas, aunque viejas, ruinas? Si es así, ignórame. Me encanta explorar. Perderse y volver a encontrar el camino es un placer como ningún otro. Tú y yo tenemos una suerte increíble. Soy cartógrafo y ahora mismo estoy dibujando esta zona. ¿Te gustaría comprar lo que llevo hasta ahora? Vamos a comprar el mapa, Cornifer. ¿Por qué no? Has adquirido un mapa. Mantén LB, ¿cuál era LB? Este. Para ver la zona del mapa actual, consulta el mapa detallado de Hollow Ness en el mapa del inventario. Un mapa puede ser útil, pero él solo no te va a decir dónde estás. Si ubicarte no es lo tuyo, sugiero que compres una brújula a mi mujer Iselda. Acaba de abrir una nueva tienda, una tienda de mapas en Boca Sucia, en la que vende todo tipo de cosas útiles a viajeros como tú. Incluso venderá algunos de mis mapas antiguos de vez en cuando. Vuelve a verla cada vez que termine una
Cada vez que termine de cartografiar una zona, siempre se alegra tanto de verme. ¿Cómo me acabo de trabar muchísimo? Es impresionante. Bueno, ya contando con un mapa, en el cual tristemente no nos muestra dónde estamos, vamos a continuar descendiendo. Uy. Tuki. Queremos tanto geo como sea posible. Aprovechamos y nos curamos. Enemigo nuevo. Sí. Ahí tenés, mosquito. Primer gusano. Hace poco un amigo me pasó un sticker de este juego donde está nuestro personaje, el gusanito, saltando. Y la verdad es muy bonito ese sticker. Bueno. Vamos a volver. Tuki tuki tuki. Me encanta el tarareo de Cornifer, es súper alegre. Contrasta mucho con la estética de todo el lugar. Una pared. Lo primero, todo el geo. Es. Uy. Son dos. Perfecto. Y ahora volvemos acá arriba a este pasaje que habíamos visto. Me curo. Tuki. Bueno, majeo. Como digo, nunca viene mal majeo. Vamos por abajo. Tiene que haber algo acá porque si no, no estarían estos bichos. O por ahí sí, no hay nada nomás. Me hizo el clásico sonido de cuando hay una pared. Nos estamos forrando de una manera. Igual nos acaban de cascotear durísimo. Sí, eso acaba de ser estupidísimo. Mira, hay un cartel que apunta para allá arriba, entonces deberíamos ir. Y acá tenemos el mismo simbolito. Banquito. Descansamos. Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. ¿Insertar geo? Sí, dale. Nos quedamos con 170. Y sale una campanilla. Saludos, pequeñín. Han pasado una eternidad desde la última vez que oí teñido de la campana de esta estación.
ha retumbado por los ciervo caminos y me han traído hasta ti. Todos estos años me han hecho sentir dolorido y cansado, y he olvidado muchas cosas, pero el sonido de la campana siempre me traerá de vuelta. Estos ciervos caminos se extienden hasta las profundidades de Hallownest. Si quieres viajar por ellos, llámame desde la plataforma y te llevaré a donde tengas que ir. Viola. De momento podemos viajar a Boca Sucia. Vamos a Boca Sucia. Se me hace muy Ghibli este juego. Tuki. Subimos. Una palanquilla. Y salimos en Hallownest. En Hallownest, en Boca Sucia. Entramos a la tienda que antes estaba cerrada. Papa nada. ¿Vienes a comprar un mapa? En realidad es mi marido quien deberías comerciar. Pero vaya sorpresa, está ausente. Está explorando ahí abajo. Aparecerá ocasionalmente para traer mapas nuevos para la tienda, pero me gustaría que pasara más tiempo por aquí. No tengo mucho interés en llevar la tienda yo misma. Veamos qué tengo para vender. Bueno, la bruja caprichosa. Totalmente recomendado. Si tienes problemas para orientarte en el laberinto de ruinas de abajo, prueba este amuleto. Marcará tu ubicación en el mapa. Es increíblemente útil para encontrar el rumbo en lugares desconocidos. Una pluma. Necesitas esto si quieres actualizar tu mapa con las zonas que explores. Es esencial para todo el cartógrafo que se aprecie. Y bueno, estas marcas para ir dejando donde haya cosas puntuales. De momento voy a llevarme la pluma. Y nos quedamos con 50. Bueno, no nos alcanza para nada. Así que chau chau, Isalda. Bueno. Vamos a explorar un poco más ahí abajo. Y terminamos por hoy. ¿Cómo se queda mirando para abajo así? Se me hace como re triste el bichito. Nuestro pequeño bichillo. Nos vemos, maestro. Tuki tuki. Recolectamos tanto geo como sea posible. No. Quiero explorar por acá arriba. Y después salir por la izquierda. Así completamos el cuadrado de la zona toda de arriba. Ahí tení. Che, esto es más complicado. Vamos a quedar un poco más de geo. Entonces tampoco está tan mal. ¿Qué hay acá? Un poco de geo. Y como digo, nunca está de más el geo. Y pues... este es uno de los bichos que menos me gusta de todo el juego. Porque es re molesto. Lo que sí te recarga energía como loco. Tuki, full para abajo. Aunque voy a aprovechar y voy a matar este. Porque da bastantito geo. Bueno, me estoy metiendo por un lugar que no quería. Esto lo vamos a explorar en el siguiente capítulo. Dios mío. Esto lo vamos a explorar recién en el siguiente. Subimos. Si les van gustando los videos y quieren que sean más largos, ustedes me avisan. Yo hago capítulos de como los de Wenderis Virus, así de 35 minutos, 40.
Depende de cómo les vaya gustando a ustedes. Parece que recién había escuchado un ruidito. Vamos, mi loco. Huya. Ey. Y abrimos las puertas. Vamos para arriba. Y un bicharaco. Esa. Se ve rarazo con el amuleto ese. Cierto que lo tenía, ni me acuerdo. Otro gusanillo. Tenemos tres. Y bueno, ahora simplemente a volver a Boca Sucia. No sin antes pasar a ver a los gusanitos. Bailadísimo. La versión más trucha sí me hace daño. Hermoso. Derrotadísimo. Bueno, seguimos. Eso vamos a entrar mañana, a ver qué onda. Esa. Acá volvimos a lo que parece ser el inicio del... ¿De los caminos cruzados, no? No me acuerdo. Cruces, ¿cómo era? Cruces olvidados, ahí está. No era esa la idea. Y venimos para acá. Hola. Oh, ¡Wey! 10, 30, 60. Bastante bien. Y bueno, 260, la verdad, 257, pero bueno. La verdad, bastante bien, che. Y vamos a terminar el capítulo de hoy comprando la brújula. Ah, papa nada. Sí, por favor. Actualizando el mapa y equipando la brújula. Ahora nuestro mapa está actualizado. Y bueno, gente, por hoy dejamos con Hollow Knight. Y bueno, espero que les guste. Se me cuidan, se suscriben, le dan like y nos andamos viendo en algún momento. Chao, gentecita. Se me cuidan.